Игнасио Мартинес де Писон е един от най-популярните съвременни писатели в Испания. Носител на безброй престижни награди за 15-те си романа, той често разказва сложни семейни истории, преплетени с режима на Франко. Сценарист е на филма «Чико и Рита», а няколко от книгите му също са филмирани. Yo soy un novelista, más que un guionista, y mis personajes yo los concibo pues como novelistas, para escribirlos en palabras, no para que los interpreten otros. Y tengo que imaginarme bien el físico, tengo que imaginarme la forma de moverse de los personajes, su manera de hablar. Todo eso tengo que tenerlo en la cabeza bien claro, porque si no el personaje no es verosímil. Cuando luego una de mis novelas se lleva al cine y veo a los personajes, no encajan. Pero no hace falta, porque las novelas son mías y las películas son de otros. Así que no es necesario que los personajes de las películas se parezcan a los personajes que yo imaginé en su momento. Hoy sueño que te amo como ayer. Será como carnaval definito. Me llamó Fernando Trueba para proponerme escribir el guión de Chico y Rita porque él tenía que estar rodando en Brasil. Javier Mariscal también estaba muy liado y al final dijeron, bueno, alguien que lo escriba. Y a mí me pareció un proyecto estupendo. Estaba constantemente en contacto con ellos, pero yo era el que escribía, mientras que ellos eran los que habían tenido la idea. Y de alguna manera yo estaba también pues, a merced de su inventiva, ¿no? Y para mí fue uno de esos procesos bonitos de colaboración entre diferentes personas, entre ellas personas de tanto talento como Mariscal y Trueba. Acabo de publicar un libro sobre un estafador que engañó a Franco en el año 39 con una gasolina sintética que era falsa, y ahora ya me he metido en otro libro. Es la historia de una madre con un hijo en España de los años 90. En este caso, una de mis historias de familia habituales. Yo siempre tengo historias que contar. En cuanto termine un libro, estoy ya preparando otro, porque son miles y miles las historias que la realidad pone a nuestra disposición y que nuestra imaginación también proporciona, ¿no? Entonces, la verdad es que la cabeza de un escritor, por lo menos en mi caso, no descansa nunca. Siempre está pensando en historias que contar. Por siempre juntos los dos, vida juntos ya como es.